¿Qué pasó, papis? Hoy tenemos una review de los Nike Air Force One Type. La verdad no me gustaron mucho y les voy a decir por qué. Estos tenis salieron hace unos cuantos días y de verdad tuvieron bastante público porque pues claramente son unos Nike Air Force One, es un modelo estandarte de Nike y que todo el mundo quiere y que todo el mundo tiene. Ya sabemos cómo está ahorita de moda todo lo que tiene que ver con deconstrucción y con este estilo también experimental. En este papelito que está aquí, curiosamente, dice que este modelo captura la naturaleza innovadora de Nike. Que, pues bueno, no sé qué mucho tiene de innovador después de todos los modelos Off-White que hemos visto. Pero ciertamente tiene unos cuantos detalles interesantes que vale la pena que ustedes vean. Y les voy a decir por qué razón no me gusta tanto. La razón por la cual no me gusta tanto es porque pudo haber sido mejor, en mi opinión. Y la intención es buena, la ejecución fue decente, pero pudieron haber sido mucho mejor. Y les voy a decir por qué. Vienen en la parte de al lado con este detalle que dice N354 y el detalle de color como rojo lava con una costura en la parte de adentro que le da ese estilo de deconstrucción que llama bastante la atención. Este par, de verdad, cuando lo ves la primera vez llama mucho la atención porque tiene diferentes colores y por el estilo, que es un poco raro para hacer un Air Force One, sí llama la atención. Lo cual es bastante chévere, que llama la atención, pero hay algo que no está bien con este par. Siento que esta combinación del rojo lava con la lengua, que viene en color azul rey, es como una lengua con un azul oscuro y la lengua es como de nylon, no es como la típica lengua que vemos en un Nike Air Force One. Es diferente, es más suave. De verdad siento que la combinación de colores no me gusta mucho. Y en la parte de la plantilla dice que este modelo toma inspiración de un Nike Air Mowab, que es este que tenemos acá atrás, que pues yo supongo que por eso es el color de la lengua, que de verdad a mí no me gusta el color de la lengua, pero está bien saber que viene inspirado de un par de Nike de hace un cuánto tiempo, porque dice que este par es del 2001. Luego, en la parte interior yo creo que tiene la parte más interesante y lo que más me gusta del tenis, que es esta parte transparente con este material como la de los Nike React Element 87, que es transparente y se ve bastante cool porque podemos ver como el sistema de cómo funciona este strap de color negro que trae, que se puede ajustar. Entonces también es un par que combina la practicalidad con un modelo estandarte de toda la vida de Nike. Entonces es bastante interesante. Otro detalle a notar es que tiene diferentes colores, porque en la parte del toolbox viene en un color crema y luego en la parte de medio donde dice el 354 viene en un color blanco y luego en la parte superior otra vez viene un color crema. Entonces tiene este contraste de blanco con color crema, los detalles de diferentes colores, el estilo experimental. Y la mediasuela es una mediasuela normal de unos Nike Air Force One, la suela igualmente una suela normal de unos Nike Air Force One, pero en la parte de adelante tiene un detalle diferente, que viene con esta placa como de caucho, tiene como estilo caucho, que sobrepasa la mediasuela y llega hasta la parte de arriba, que también le da este toque de construcción. Quiero decirles mi opinión totalmente honesta. Siento que el estilo de deconstrucción para un modelo como estos, unos Air Force One, siento que le da muchas ventas a Nike y es una buena jugada. Pero no siento que sea un par que yo tendría personalmente y que yo me vaya a quedar por el hecho de que pudo haber sido mucho mejor. Imagínense que esta parte de adentro transparente estuviese en la parte exterior
Y de verdad, este par sería hermoso si tuviese exactamente igual que la parte interior, la parte exterior, así en este tono transparente con este strap. De verdad sería un par de Nike Air Force One hermoso para la historia, básicamente. Pero siento que, pues, que algunas decisiones en este par no fueron tan acertadas, en mi opinión. Y siento que es un par que llama la atención, que a muchas personas le van a gustar, pero yo siento que no es mejor que un par de Nike Air Force One regulares, los blancos que podemos conseguir en cualquier tienda. Siento que no le agrega mucho a este modelo icónico de Nike, y de verdad tiene este tono experimental bonito, llama la atención. Para las personas que les gusten, todo el poder para ustedes, de verdad, si les gusta, cómprenselos porque están bastante bonitos y a ustedes les llama bastante la atención. Lo van a disfrutar bastante porque es un par que pueden usar para diario. Blanco que va a combinar con casi todo. Lo único que estos detalles en rojo lava y la lengua de color azul siento que desentona un poquito quizás con algún outfit que te quieras poner. Y por esa razón yo creo que unos Nike Air Force One regulares son mejores. Pero pues quería traerles la review para que ustedes los puedan ver. Y también a mí me interesaron un poco. Entonces algo tuvieron que haber hecho bien para que yo los comprara. Entonces no es para nada un par horrible, ni para nada un par excelente. Creo que está en el medio. Y por esa razón pues nada. No hay nada más que decir que un par totalmente experimental. Denle like al video si les gustó. Suscríbanse si quieren seguir viendo contenido como este. Denle a la campanita para que YouTube les avise en las notificaciones cuando yo suba video. Y pues nos vemos hasta la próxima. Bye.